Una abuela de 55 años británica ha dado a luz a trillizos en el Reino Unido tras someterse a un tratamiento de fertilización in vitro gracias a un préstamo de 18.662 euros para financiar el procedimiento, según han informado hoy los medios británicos. La enfermera Sharon Cutts, que tiene ya 4 nietos, y su novio Stuart Reynolds, de 40 años, recibieron el mes pasado a los pequeños Mason, Ryan y Lily, que se unieron a los otros 4 hijos que la mujer tuvo con una anterior relación. No me importa nada que mis bebés sean más jóvenes que mis nietos, eso significa que tienen más compañeros para jugar, afirmó Cutts en el tabloide británico The Sun. La abuela británica supo en todo momento que un embarazo múltiple era posible, ya que los médicos le implantaron hasta 4 embriones para tener más posibilidades de concebir. Cuando en una de las ecografías me dijeron que había 3 corazones latiendo, me puse a llorar de alegría, señalaba. La sanidad pública británica solo realiza el método in vitro en mujeres menores de 42 años, por lo que Cute se vio obligada a ir a una clínica privada de Londres, donde el tratamiento no tuvo éxito. Entonces la pareja viajó a Chipre, donde esta práctica se llevó a cabo en mujeres de hasta 60 años, que finalmente permitió a Cute ser madre de nuevo. Para poder hacer frente a las facturas del tratamiento tuvieron que pedir prestadas 15.000 libras. Tras varias semanas de complicaciones en las que fue avisada de que sería conveniente abortar uno de los fetos debido a problemas de embarazo y a su edad, los bebés nacieron mediante cesárea. Además, durante el embarazo, Cute se inyectó botox y se puso extensiones para estar radiante cuando los bebés nacieran.